Hola amigos, bienvenidos a Insert Coin, soy Hype Mix y hoy vamos a jugar a Secret Agent, el juego de 1992 de Apogee Software y que, os sorprenda o no, se trata de uno de mis videojuegos favoritos de todos los tiempos y ya tenía ganas de darle caña otra vez. Yo diré que en principio os puede sorprender porque para empezar ya estáis viendo que no es un prodigio de la técnica ni siquiera para 1992 y además se parece bastante a otros videojuegos similares de estilo shareware como es este caso, porque vamos a iniciar una nueva serie haciéndonos el capítulo, la misión 1, la que venía con el la propia distribución shareware, y vais a fijar que podéis encontrar similitudes con juegos similares como puede ser Commander Keen o incluso los primeros Duke Nukem. Eso antes del Duke Nukem 3D, pues teníamos unos juegos de plataforma bastante monos con unos gráficos tan churriplásticos como estos. Y estaba pues, tan ricamente. Pero este, ya sea por la sencillez o por la forma en la que están diseñados los niveles o el reto que supone que cada uno de los niveles hay que hacer lo mismo, pero con diferentes formas, gracias a los puzzles, que en mi opinión están muy bien hechos, pues es uno de mis juegos favoritos. Bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, al principio habréis visto una especie de plano general de una isla. Bueno, la historia es llegar a un castillo que se encuentra en la zona central. Para ello hay que ir desbloqueando, por decirlo de alguna manera, cada uno de los castillos que se encuentran a su alrededor y que completan todo el mapeado. ¿Cómo se desbloquea cada uno de estos castillos, guaridas, cuarteles secretos, como le queráis llamar? Muy sencillo, simplemente nuestra misión es ir al cuartel correspondiente y conseguir destruir una parabólica que está emitiendo señales, porque somos un agente secreto y está emitiendo señales para el enemigo. Entonces, al final es muy simple. Tenemos que conseguir destruir dicha parabólica. De hecho, la habéis podido ver ahora un poquillo más arriba. Se va a ver ahora en un momentito, a ver si aparece ahí cuando pegue el salto. Ahí la tenéis. Y lo que hay que hacer es conseguir esa parabólica y huir de la guarida. ¿Para eso qué hay que hacer? Bueno, tenemos que encontrar primeramente el camino hacia dicha parabólica. Como veis aquí, puede que esté defendida por puertas. Esas puertas tienen unos colores y esos colores corresponden a las llaves que las abren. Como habéis visto ahí, veis en la parte inferior de la pantalla, yo tengo ya la llave roja que he utilizado ahora para conseguir este ítem, que son las gafas de visión nocturna o visión láser, que nos permiten ver plataformas que se encontraban invisibles. Como habéis visto aquí, pues estas plataformas me han dado acceso a la llave azul, que la necesitaba más arriba para acceder a los láseres. Para escapar de la guarida, ¿cómo se hace? Pues en alguna de las zonas de la guarida vamos a encontrar una puerta que tenemos que destruir con una dinamita. Dinamita que no llevamos encima porque somos un agente secreto así de chufla, sino que, como veis ahí, la tenemos que buscar en otra zona del mapeado. Y la puerta, que es la que veis ahí a la derecha, ahora va a aparecer cuando me acerque este robotito que sale aquí volando, pues cada X tiempo lanza esos rayos, pero mientras no los lance podemos pasar por debajo tranquilamente. Y aquí veis que he roto la puerta. Yo aquí, como un mongolo, me quiero ir sin haber destruido el radar. O sea que muy mal. Así que tengo que volverme a donde estaba la parabólica, o el radar, o como queramos llamarlo. Así que esa es la misión. Simplemente tenemos que destruir el radar ni escapar. Para ello, pues siempre vamos a tener que conseguir distintas llaves. Va a haber una zona que habéis visto al principio, que tiene una especie de láser que evidentemente nos mata. Y ese láser, pues bueno, lo podemos desactivar utilizando el ordenador que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Ese ordenador, para activarlo, pues necesitamos encontrar antes un disquete de 3,5, ¿sí? ¿Qué le vamos a hacer? La tecnología punta de los villanos en disquete de 3,5, que ya veis que el ordenador ya tiene hasta el A2 puntos ahí colocado. Y básicamente eso hay que hacerlo en todos los niveles. Hay alguna diferencia con algunos enemigos y demás. Y bueno, ahora vamos a ir viendo algunos enemigos en concreto y cómo se hace, porque este primer nivel es bastante fácil. Aquí veis que ya aparece como marcado y ya podemos irnos a la siguiente guarida en busca, pues, de
desbloquear otro más hasta que consigamos desbloquear todos los necesarios para poder tirar para adelante. Bueno, me voy a este que está aquí cercano. Y empezamos aquí abajo. Vale. Aquí tenemos esa especie de boquilla que nos va tirando balas. Y si veis los enemigos estos que se van moviendo, cuando les disparamos se transforman en otro. Por decirlo de alguna manera, van bajando de categoría. Tenemos la categoría más alta, que es una especie de pistolero que va muy rápido y dispara a tope. Luego pasamos a un pistolero azul que es más lento. Si volvemos a disparar, le pasamos a un ninja que no nos dispara a largo alcance, pero va muy rápido. Y después pasamos a una especie de Robin Hood raro colorado. Ahora lo vais a ver, ahora está el pistolero azul, pasa al ninja, ahora pasa al Robin Hood colorado y le volvemos a dar y sale un tío de blanco que es más lento del caballo del malo y va con una espada de madera. Todos nos pueden realizar el mismo daño, la diferencia está en la velocidad que está. Este otro robot que hay aquí, que está siempre en el tejado, pues lo que hace es disparar para abajo si pasamos por debajo. Así que lo suyo es pegarle tres balazos cuando estemos por ahí. Y así no tenemos ningún problema porque se destruye con los tres balazos. Ojo, cuidado con las balas, que no son infinitas. Este robot también necesita tres balazos y cuidado que el fuselaje raro sale despedido y también nos hace daño. Ahí estáis viendo el láser que os comentaba. Pues ese láser hay que buscar el disquete que está ahí a la derecha, pero no tenemos la llave verde, para acceder al ordenador, que también habrá que buscarlo. Hay puntos extras que aparecen de vez en cuando con bolsas de dinero voladoras. Ahí tenemos el ordenador. Y ahora lo que tenemos que localizar es la llave verde para poder acceder al disquete y poder usarlo con el ordenador. Este bicho es bastante complicado, solo se le puede disparar cuando tiene la visera del casco abierta. Ahí, bueno, lo he hecho con un timing que te mueres, porque como veis, nuestro agente secreto no es ni James Bond ni mucho menos, y es bastante bajito. Entonces, no estamos a la altura de la cabeza y hay que hacer un timing muy bueno entre el salto y cuando dispararle. Bueno, ya tenemos la llave verde, cogemos el disquete y nos vamos, corre que te corre, a por el ordenador. Cuidado siempre con esos pinchos que entran y salen al más duro estilo de I Wanna Be The Guy, porque en mi caso suele ser lo que más vida me quita porque no me doy cuenta que están ahí. Bueno, ya he abierto la puerta, pero tengo que destruir antes el radar, que no podía acceder antes precisamente porque estaba el láser funcionando. Como lo hemos desactivado, sin problema. Bueno, como veis aquí, yo esto simplemente me espero con este robot a que lance el rayo y cuando lance el rayo pues ya puedo avanzar para adelante. Ahí un disparo, dos disparos, el radar se revienta con tres disparos. Cogemos las letras que también nos dan puntos. Y como veis, tenemos ahí tres vidas que corresponden a tres impactos. Si perdiéramos la vida, las tres vidas, pues no pasa nada. Simplemente tendríamos que volver a empezar esta guarida desde el principio. No se llegan a perder en las guaridas que ya tenemos desbloqueadas. Bueno, además me dan 25.000 puntos extras por haberlo hecho sin perder ninguna vida. Así que ya me puedo ir al siguiente. Como he dicho, pues eso, no pasa ninguna nada si perdemos una vida. Y de hecho, hay veces que hay que suicidarse, o relativamente, porque si cometemos algún error, puede llegar un caso en el que la fase ya no tenga solución, porque no hemos quedado atorados, no podemos alcanzar tal o cual llave, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado aquí con este robot que tira. Cuando le disparamos, se encara hacia nosotros y nos dispara esas balas, pero de nuevo necesita tres toques y da igual en la zona que se los demos. Y ahí tenemos un barril que podemos arrastrar, como indican bien las flechas, para poder alcanzar sitios que están muy altos, en este caso para conseguir la llave roja. Bueno, como lo que os estaba comentando, pues puede darse el caso. Cuidado con el robot de arriba, si pasamos corriendo nos da tiempo. Puede darse el caso que nos quedemos atascados. Pues en ese caso hay que suicidarse, no explícitamente, sino que hay que salir de nuevo al mapeado principal y volver a intentar realizar la fase. Bueno, ahí habéis visto que he cogido la interrogación. La interrogación hace que se te vuelva tonto el muñeco por un rato y la izquierda a la derecha y la derecha a la izquierda. Lo mejor que podéis hacer, dado que no tenemos límite de tiempo, es esperar un poquito y ya está. Tres tiros a este robot, cuidado con el fuselaje. Recogemos aquí en la armería la dinamita y unas pocas más de balas. Ya tenemos 25, más que de sobra
terminar la fase. Aquí lo que no hay que hacer es disparar al loco, pero bueno, más o menos se puede hacer bien sin gastar todas las balas. Venga. Seguimos avanzando. Creo que ya tengo. Vale, ya tengo la dinamita y ya tengo el disquete. Así que nos volvemos para alcanzar esta llave azul que nos va a dar acceso a esta zona. Y ahí abajo ya estoy viendo el ordenador que vamos a necesitar seguramente para alguna zona láser. Aquí con cuidado, esperamos que se vaya a la izquierda del todo para que nos dé tiempo a disparar. El de arriba no me preocupa porque no estoy a su alcance. Aquí con cuidado, esperamos a que salga el pincho. Abrimos las tres puertas y ya tenemos ahí el radar para destruir. Y justo aquí al lado tenemos el ordenador. Aunque aquí no se ve la zona de abajo, pues os podéis oler que el láser está justo abajo. Así que con cuidadito nos subimos en la plataforma, desconectamos el ordenador y efectivamente el láser se encontraba abajo. Barril por aquí. El barril, como veis, se puede atravesar con las balas, así que sin mayor problema esos dos bichos. Ese barril nos permite alcanzar ahí. Vamos a bajar el otro barril para poder saltar hacia la izquierda del todo. Como os comento, ahora hay que empujar un poquito más a la izquierda para poder realizar el salto. Como os comenté antes, aquí podría darse un caso de los que nos quedáramos atascados. Si hubiera empujado de más ese barril hacia la izquierda y se hubiera caído para abajo, ya me sería imposible alcanzar esa zona alta, esa plataforma alta, y no podría haber salido de la fase. O sea que aquí tenéis un buen ejemplo. Bueno, esto nos ha dejado libre el camino de aquí, el teletransporte, así que nos vamos a meter por aquí y nos lleva a esta isla. Y pasamos a un nivel que requiere de un poquito más de habilidad, porque hay bastantes saltos de precisión. Pero por otra parte, es un nivel que no es muy laberíntico y que se puede más o menos saber fácil por dónde hay que ir, y es bastante lineal. Bueno, ahí este robot solo se le puede dañar, como podéis imaginar, cuando alza la cabeza, por lo tanto hay que tener bastante timing, como estáis viendo, que no estoy teniendo aquí de momento. Y en una de estas lo conseguiré. Aparte que la cabeza no da mucho margen en el disparo, hay que ir intuyendo cuándo va a estirarse para hacer el salto un poquito antes. Ahora sí. Perfecto. Y ahora, pues nada, esto es muy fácil porque solo tenemos que esperar a la plataforma móvil y colocarnos y coger plácidamente todos los ítems que tenemos ahí. Como ya he dicho, este nivel es bastante más lineal y bastante más sencillito que los anteriores respecto a lo de buscar los distintos caminos y las distintas llaves y demás para conseguir alcanzar a los sitios ocultos. Sin embargo, es más de habilidad plataformera pura, como ya veréis. Bueno, aquí esto es muy fácil. Siempre que hay un mueble, pues muy fácil con los robots estos que se ponen ahí encima, porque nos ponemos encima del mueble y los tenemos a la misma altura. Y de igual manera, ponernos encima del mueble, los que están a ras de suelo, pues no nos podrán atacar. Así que perfecto. Y además, pedido para dar la ronda. Perfecto. Nos metemos en el transporte. Me he comido ese pincho por ir a lo loco. Y aquí venimos con la parte bastante complicada. Es decir, hay que intentar evitar caerse abajo del todo porque hay varias zonas que son de pinchos o de otro tipo de elementos que pueden terminar por herir a nuestro personajillo. Y ahí tenemos una parte bastante compleja en el que si cometemos un error podemos terminar atascado y hay que reiniciar el nivel. Ese barril que estáis viendo ahí, al final lo tenemos que lanzar ahí a la derecha para poder ir a por la dinamita y poder volver a subir arriba. Si fuéramos ahora por la dinamita y nos dejáramos caer por ahí, pues luego el salto no nos daría lo suficiente para poder alcanzar de nuevo la parte de arriba y nos quedaríamos totalmente atascados. Entonces, hay que conseguir, sin caerse en esa zona y sin morir, llegar a la zona del barril y lanzarlo por el lado derecho para poder luego apoyarnos en él. Así que aquí con cuidado y despacito, intentando evitar liarla, porque aquí una caída y se acabó la partida. Y ya, perfecto, ya lo tenemos todo bien colocado. Ahora solo hay que tener cuidado de no caernos en el láser que tenemos ahí a la izquierda y morir
miserablemente. Entonces, con cuidadito, ahora que ya tenemos, ni siquiera, fijaos que ni siquiera me arriesgo a coger la llave verde todavía, porque ahora que ya tenemos el disquete, pues simplemente me voy a ir a buscar rápidamente el ordenador para dejar la zona libre. Y en esa zona, pues ya es que, como ya no hemos cargado el radar, ya solo queda la puerta. O sea, que ya habéis visto que este nivel es bastante cortito, pero tiene este hándicap de que podemos quedarnos totalmente atascados. Entonces, pues bueno, aquí quedarse atascado no es muy grave, porque bueno, puedes volver a hacer el nivel medianamente rápido, pero en fases que estén más adelante vais a ver en que es todo un fastidio. Bueno, mira, fijaos, menos mal que la he cagado una vez que ya no teníamos láser, porque si no, la hubiera liado parda. Pero como os comento, en fases más superiores, pues es un verdadero fastidio, después de estar varios minutos con muchos saltos de habilidad y demás, la terminas liando. Y bueno, ya hemos colocado la dinamita, acceso libre, y hemos desbloqueado la guarida que estaba aquí en la isla. Así que toda esta zona de aquí la hemos acabado ya. Nos vamos a ir a buscar nuevos lugares que desbloquear. Así que el que encuentro más cerca, ese directamente me voy para abajo. Y entramos en otro nivel que tampoco es excesivamente complicado, ya veréis. Inicialmente, bueno, vamos a tener tres o cuatro plataformas que hay que ir bajando con un poquillo de cuidado, y en la que hay que ir bajando el barril. Como veis ahí, tenemos unas pequeñas plataformas que nos permiten volver a subir, así que si por accidente nos caemos antes que el barril, pues tampoco hay problema. Así que con cuidado, simplemente teniendo en cuenta cuándo van a salir las bolas para no morir, vamos bajando el barril, que era más que evidente que lo vamos a necesitar más adelante. De hecho, bueno, al ser también al principio de fase, si no hubieran estado ahí esas plataformas, tampoco hubiera pasado nada, porque tampoco es mucho lo que tenemos que repetir en el caso de que no hubiéramos quedado atascados. Bueno, dejamos el barril ahí, aquí con cuidadito, vamos a buscar una zona para poder golpear a los dos robots esos, aquí con cuidado, ya se me ha quedado baja la bala. Bueno, esto no estaba suficientemente a la izquierda, no debería haberme quedado abajo, así que vamos a hacerlo desde aquí, más fácil. Uno por aquí y otro por aquí. Y ahora simplemente vamos a acercarnos con el barril y vamos a recoger las tres llaves. ¡Demonios, que no me sale! Ahí está. Primera llave, segunda llave y tercera llave, de las cuales ya dos las gastamos aquí directamente. Y el barril lo volvemos a necesitar de nuevo para realizar este salto que no nos alcanza. Ahí ya estamos viendo unas gafas para ver las plataformas invisibles, así que ya nos podemos imaginar qué es lo que hay que hacer, que es subirnos a la plataforma esa móvil para poder acceder a las gafas. ¿Para qué va a ser? Pues si estáis viendo, tenemos tres caídas ahí abajo, o sea, tres huecos donde está la llave verde y la llave azul. Si nos cayéramos ahora mismo, pues no podríamos volver a subir porque nos falta la plataforma invisible. Porque las plataformas invisibles, mientras son invisibles e intangibles, y no te puedes montar en ellas. Entonces, pues no hubiéramos quedado atascados. Ahora, pues nos tenemos que bajar primero por un lado para coger una llave. Ahí el azul, con un poco de suerte o calculando el tiempo muy bien para saber cuándo se va a asomar el pincho, y para la llave verde no es tanto problema, porque si no subimos mucho el scroll, como es el caso, vamos a poder ver cuándo aparece el pincho y calcular bien cuándo hay que bajar. Ahí estáis viendo que la dinamita está a la derecha, pero no alcanzamos. Así que podemos sospechar que vamos a encontrar un barril en la zona de arriba, que vamos a tener que bajar hasta abajo para poder acceder a esto. Bueno, el enemigo ese, me espero a que esté muy a la izquierda, porque ya sabéis que en cuanto le disparamos se vuelven para atrás. Y ahora que ya solo están los de las armas cortas, pues sin problema. Cuidado con esos ventiladores que están en el techo, que parece simplemente decorado y no lo es. Si te dan, si te golpea, pierden vida. O sea que con cuidadito. Y ahora aquí, el robot de marras con sus tres toquecitos. Aquí cogemos los ítems, de nuevo cuidado con ese ventilador. Y tal como sospechábamos, ahí tenemos el barril. Bueno, yo además voy a aprovechar ese barril antes de bajarlo para abajo para eliminar ese campo que no se ve ahí muy bien, pero ahora vais a ver que voy a empezar a golpear ahí a esa especie de cápsula que te realizaría un campo para abajo si pasaras entre medias. Y ahora ya podemos entrar sin peligro alguno. Recogemos
la bolsa de dinero extra, y como habéis visto ahí, pues nos estaba indicando que efectivamente todavía no tenemos la dinamita. Bueno, aquí parece que está la cosa atascada, pero no lo es. Nos metemos aquí y ya sabéis que aquí mandamos la física un poco a tomar viento, y si golpeamos por la pared, pues atravesamos el barril y no hay problema ninguno. Simplemente lo vamos a tener que bajar hasta abajo, lanzarlo por el hueco donde estaba la llave azul, aquí con cuidado de no acertar con la plataforma esa móvil, porque en una de estas pues la liamos y se nos va por la plataforma móvil y a ver por dónde se nos cae. Aquí, bueno, lo he hecho un poco complicado, me he tenido que ir a ir al otro lado porque me he caído yo con el barril, pero bueno, en esta fase en concreto eso no era ningún problema. Lo normal hubiera sido que yo hubiera bajado por el lado donde estaba la llave verde y haber empujado el barril hacia la derecha, hacia donde necesitábamos. Pero bueno, el caso es que ya tenemos la dinamita, y de nuevo tenemos una fase que nos la hemos ventilado rápido y ligero. Así que nos vamos al siguiente nivel. Este que está aquí en este pasillito, que nos va a dar acceso a lo siguiente. Bueno, otro de habilidad. Aquí, como estáis viendo, tenemos un montón de... Bueno, ahí estáis viendo esas cosas que parpadean, pues son como minas. Tenemos en algunos que están saliendo pinchos, y si no hacemos el salto bien, nos caemos. Y a saber dónde nos caemos, pues hay que ir con cuidadito. Ahí me he comido un pincho por ir más rápido de la cuenta. Así que nada, empezamos desde el principio. Esta fase, también os digo, es muy cortita, pero es muy fácil liarla. Es decir, si hay un salto en el que fallamos, y es fácil porque hay que ir al borde. Luego tenemos esta zona que es bastante coñazo, porque son todos saltos de precisión. Y bueno, si le coges el tranquillo no es tan complicado, pero con un fallito pues te vas a los pinchos. Y todo para coger la llave verde. Y más o menos habéis visto ya lo que es todo el nivel. O sea, hay que ir recorriendo toda la zona. Ese barril hay que dejarlo caer por la derecha porque se va a necesitar más abajo, y volvemos a lo mismo. Si lo tiramos por el lado que no es, pues probablemente nos quedaremos atascados. Ahí vemos que la salida está la llave azul, que aún no tenemos. Y con la llave verde es con lo que accedemos al radar, pero hay que hacerlo a través de una cabina de teletransporte. Pues nada, vamos a buscarla. Aquí veo el barril, me vuelo de cómo están las cosas, pero antes de arriesgarme, en este caso ya sé dónde, me bajo para abajo para calcular hacia dónde tengo que lanzar el barril. Y ya sé ahí que a la derecha, porque ese barril precisamente lo que nos va a hacer es poder alcanzar la zona de la cabina de teletransporte. Y bueno, y aquí veis de nuevo que voy a tener que hacer prácticamente todo el recorrido otra vez para arriba, con cuidadito, para empujar el barril hacia donde corresponde. Con cuidado, despacito, viendo bien si hay pinchos en la siguiente, si hay algún tipo de trampa, lo tiro por la derecha, me tiro con él, lo dejo caer, y con esto ya puedo acceder tranquilamente a la zona de teletransporte, con la llave verde abrir la puerta y reventar el lugar. Una letra de propina, y ahora hay que irse a la zona de arriba para alcanzar ya esa última llave, y poder que es la llave azul, y poder largarnos de aquí. Así que nada, vuelvo a subir para arriba con cuidadito. Al final, entre unas cosas y otras, termina cogiendo todos los elementos, no es que me ponga yo a buscarlo especialmente. Aquí tenemos el acceso con la puerta roja. Nos cargamos este robot con paciencia, un disparo como mucho a la vez. Aquí bajamos despacito porque cada dos o tres hay una de las plataformas estas que tiene pincho. Ahí estáis viendo, otra con pincho justo ahí debajo. Aunque es más peligroso yendo para arriba, porque en realidad si hubiéramos tenido memoria, nos hubiéramos acordado de que podíamos habernos tirado directamente por el lado izquierdo y no habría habido peligro, porque aquí, aunque la caída sea de mucha altura, no pasa nada. Y lo que hay que tener con cuidado es al subir al ir subiendo plataforma a plataforma. Aquí vamos por arriba, que va a ser lo más fácil, porque tenemos que ir a la esquina superior izquierda, y pasito a pasito llegamos a la zona final. Como veis, una fase corta pero complicada. Me espero a que salga el pincho, pego el salto, dejo la dinamita, y otra fase para la saca.
Bueno, nos vamos a ir otra más. Para hacer ya la media horita. Y pasamos a otro nivel en el que también hay un cierto grado de posible atascamiento. Aquí, nada más empezar, salgo disparando a tope porque ya hay un... Salimos a nivel de ese robot. Y además hay muchas posibilidades de que en vez de mirando para la izquierda, que aquí ha habido suerte, salga mirando a la derecha y nos dispare del tirón y perdamos la primera vida tontamente. Bueno, aquí solo hay que tener cuidado en un elemento que veáis al final. Por lo demás, la fase no es muy complicada. Ya tenemos de primera localizado ahí el... Venga, vamos por la extra. Localizado el ordenador. Ahí estamos hirviendo en la zona superior donde está el láser. Y aquí, bueno, cogemos todas las bolsas sin coger el medio que nos reduce la puntuación. Aquí se puede saltar por la izquierda, pero podemos ir directamente por aquí. Y ahí ya tenemos localizado el disquete, o sea que sin problema. Esta fase también es bastante cortita, pero es la típica, como la que ya veréis muchas más adelante, en que una cagada te fastidia toda la partida. Desactivamos ya el láser sin mayor problema. Y volvemos a hacer el salto este. Hacemos lo mismo, pero ya ahora con el fuego de arriba, que también es un salto igual de sencillo, simplemente para recoger más y más bolsas de dinero, porque nos gusta el dinero. Ahí, por fin el salto, coña. Aquí me voy a colocar por ahí arriba. Bueno, ahí he cogido de nuevo lo que te tergiversa los controles y simplemente lo que voy a ir a aprovechar, que simplemente salto y disparo para ir cargándome esa mina. Esas minas que van andando pues se destrozan con dos disparos, como habéis visto, pero tener cuidado que tiene esa onda expansiva cuando se destruye y además es en movimiento, o sea que si lo hacemos muy cerca es probable que nos dé. Aquí, cuidado con el fuselaje raro, sin mayor problema. Y unas bonitas gafas para ver plataformas invisibles. Pues nada, ya está hecho. Ya hemos visto, además ya os estoy diciendo, ya hemos visto prácticamente todo el nivel. Bueno, estáis viendo aquí estas plataformas y estáis viendo ahí en la zona de arriba una especie de botas blancas. Esas botas blancas lo que nos dan es más capacidad de salto, pero no la capacidad de salto que nos dan otros videojuegos, que es para saltar más alto, sino que esto es para saltar más largo. O sea, saltamos a la misma altura, pero alcanzamos más lejos. Y nos servirá para llegar a la viga de arriba del todo, donde se encuentra el robot, que no podemos llegar normalmente. Problema que hay, si la cogemos del tirón, las botas, por eso me las salto ahora, tienen una duración determinada y no es mucha. Entonces, si la cogemos al principio, que si nos vamos a coger puntos, que si me voy a coger la dinamita y tal, se nos puede acabar antes de tiempo. Y como se nos acabe el poder de las botas antes de que saltamos para allá, y encima aquí la estoy liando bastante, pues estamos perdidos. Por eso aquí ni me lo pienso, me da igual el robot porque tengo vida y voy a saco a por el radar, porque en nada veréis que se me va a desactivar. Y si se desactiva, nada, hay que salir al mapa y volver a entrar porque la fase está perdida. Una vez que lo hemos conseguido, veis, ya no tengo las botas, pues se acabó. Y con esto, otro más desbloqueado. Bueno, creo que como primera toma de contacto ha estado bastante bien. Vamos a dejar esto por aquí. Y nos vemos en el siguiente capítulo de esta serie. Y como siempre, en el siguiente vídeo de Insert Coin. ¡Hasta luego!